Bueno, hoy venimos en apoyo total a Avi por el Campeonato Nacional de Barriles. Hoy es el día en que puede lograr su hebilla de campeonato. Aquí estamos. Hola, holas, holas, Danis. ¿Qué dice la gradería de Sol? ¿Ah? Perdón, perdón. Este no es gravedad sol, este es palco. La ola, la ola. ¿Qué, qué? La ola, por Avi, todos por Avi. Este es palco numerado. ¿Ese señor quién es? Ah, Vinicio. Yo soy el dueño aquí. Ah, el dueño. Sí. El hacendado. Lindo, lindo. Bueno, estamos en espera de que arranque la competencia. Vamos a recibir a los hermanos mexicanos que vienen hoy a participar del Internacional de Barriles. Recibimos a México. Bienvenidos a ese que también es su país. Bienvenidos a Costa Rica. El aplauso. Ahí abundan esa lindísima y hermosa bandera. Y lo recibimos aquí a esas chicas competidoras. Bienvenidas, bienvenidas a Costa Rica. Es un placer tenerlas por acá. Esperamos que se sientan a la delegación panameña. En esta ocasión vamos a tener la participación de Fátima Álvarez, nuestra hermana panameña, la cual también vamos a recibir. Para esta participación. ¡Bien, Fátima! Chávez, Tiffany Chávez, Mía Mora y Marian Solís, representando a Costa Rica entonces. ¡Bien, Avi! A las delegaciones y esos chicos que están participando el día de hoy. Así que bueno, les despedimos. Mariángel, salimos por aquí, por favor. Gracias a la CB Costa Rica, al patrocinio de Concentrado Centenario, su besta ganadera del Progreso y su besta ganadera UPA Puriscal. Así que la mejor de las suertes para todos y a disfrutar de esta linda pasión que nos une, de eso que se llama las competencias de barriles. Representante de Costa Rica, Avi Bravo, que se prepare Wendy Morán. Ojo, porque está Avi Bravo, ya está compitiendo. Arrancó y comenzó de una vez de lleno, tomando el barril de la derecha como el número uno rápidamente. Ahí está en ese. ¡Vamos, Avi! Es la vaquera que también nos visita. De... ¡Vamos, vamos! Vamos con todo para cierre ahí. Tiempo: 17, 2. Javi, Javi. Lindo. Campeón, campeón, Avi Bravo. Bien, campeona. Thank you.
Posiciones después de un excelente trabajo, sin duda alguna. Ahí están entonces los tres primeros lugares en varones infantiles de ese día. Ese era el entrenador. ¡Ay, yo para qué, yo! El abuelo. Esas tres chicas pues pertenecen a la escuela de rodeo acá de Hacienda El Secreto, ¿verdad? Sin duda alguna haciendo un espectacular trabajo ahí en compañía de Jefferson, de Rómulo y todo el equipo de trabajo de acá de Hacienda El Secreto, quienes también imparten ese tipo de clases, de lecciones, y que ya sabemos los puntos. Pues, participando en los diferentes ruedos a nivel nacional. ¡Eso, mi amor! ¡Ay, ay, ay! Entrenador con Avi. ¿Cómo estás? Déjame. Pese para firmarlo. Vaya allá con Pau. ¡78 puntos! ¡Mía Mora! Y el primer lugar del campeonato, amigos y amigas. 594 puntos. ¿Lo digo ya? ¿Sí? ¡Ay! ¡Wow! Familia unida disfrutando, ¿eh?